A la final, valoraciones que de este partido. Sí, la verdad, gracias a Dios, pues se nos dio la victoria el día de ahora contra Bapa. Estamos felices, contentos, porque hoy sí ya 100% asegura la final. Y pues agradecido con Dios por darnos la fuerza, la energía necesaria para hacer el trabajo de la mejor manera. Y agradecido también individualmente con Dios por la fuerza que me dio el partido ahora y de anotar los dos goles. Bueno, la chilena y el bombazo que le lanzaste. Pues sí, la verdad, se me dieron. No tengo que pedirle más a Dios esas bendiciones. Para mí son bendiciones los dos goles, igual para el equipo. Creo que sirvieron de mucho y creo que esperamos en la final también vengamos con esta garra de echarle para adelante y ojalá se los den las cosas. Bueno, ya tiene El Salvador asegurada menos medalla de plata cuando estar en la final, pero también la opción de pelear por el oro. Sí, la verdad que como dices tú, ya tenemos segura la medalla de plata, pero el objetivo no es ese. El objetivo sabemos que es en el primer lugar, que medalla de oro, y primeramente Dios los den las cosas para obtenerla. Yo, pero bueno, el rival podría ser el mismo Bahamas o Venezuela, depende cómo se den los resultados de mañana. Sí, la verdad sí, pues si gana Bahamas el día de mañana, creo que vamos a la final con ellos. Creo que va a ser reñida también, pero igual también está Venezuela. Tiene posibilidades todavía de clasificar, pero ojalá, primeramente Dios. Nosotros contentos porque estamos felices, solo esperando al rival que va a ser en la final y ojalá se lo sigan dando las cosas. ¿Cómo resumiría que fue este partido para ti, por los dos chilenas, el triunfo y la importancia que tiene este partido? Pues la verdad fue muy tácticamente ordenado en lo principal. Creo que ya lo vamos adaptando un poco más a lo que es el terreno de juego, pero también seguro ya con los muchachos, también tenemos una seguridad atrás. Sabemos que son cierres legales, que ellos no se van a dejar derrotar por un rival también, pero igual agradecido con Dios por los tres goles, por esa victoria y agradecido por toda la afición salvadoreña. ¿Un mensaje a la afición que está pendiente de todos los resultados de ustedes? Pues agradecido con la afición porque aunque sea de nuestro país, ahí tenemos ese apoyo, ese calor de nuestra gente y gracias al Salvador y que viva nuestra patria. Perfecta, ya está en la final, ya tiene medalla, pero falta el oro. Sí, bueno, ha sido un partido, diría yo, que es muy, muy disputado, pues, más sobre todo sobre ellos, porque han sabido defenderse, pues, nosotros tuvimos tantas ocasiones de gol que no las pudimos concretar y, bueno, ya nosotros también ya estábamos entrando en una desesperación grande porque no definíamos el partido, pues, y nosotros estábamos conscientes de cómo Bahamas había conseguido sus dos resultados anteriores, que en el último periodo y bueno, y si nos lo lograban empatar peligrosamente, los podían hasta ganar. Y nosotros ahora queríamos asegurar el pase a la final, pues gracias a Dios y al esfuerzo de los muchachos, pues que se dio. Y bueno, esperar el día sábado para buscar la medalla de oro también, pues porque es la responsabilidad de nosotros, pues siempre buscar el máximo nivel. Y esperamos, y primero Dios, que lo logremos, pues, que podamos obtener esa medalla de oro para nuestro país. ¿La final podría ser incluso contra Bahamas o contra Venezuela? Sí, bueno, podría ser contra alguno de ellos dos, de Venezuela o Bahamas,
pero sabemos que todos los partidos son diferentes. Todos los partidos cuando se juegan contra El Salvador van a muerte, pues sabemos de que los deseos de ganar de las otras selecciones hacia nosotros es muy fuerte y nosotros tenemos que estar preparados para eso, pues. Y más sobre todo, no confiarlos y enfocarlos en lo que se nos va a venir este próximo sábado. ¿Cuál preferirían ustedes? ¿Cuál rival preferirían ustedes? No, pues aquí, como te dije, de primero, cualquier rival que nos toque va a ser difícil. Nosotros sabemos que y estamos 100% seguros de que ellos van a dar el 100% en cada pelota que se dispute en el partido de la final. Y nosotros no importa pues el rival, porque los mismos cinco estamos en la cancha y nosotros tenemos que defender nuestros colores a como sea. Un mensaje a la afición que sigue pendiente de los resultados de la selección de fútbol playa. Bueno, un mensaje a la afición de que gracias por el apoyo, pues nosotros siempre estamos pendientes y siempre nosotros estamos conscientes también de que ellos siempre nos apoyan en las buenas y en las malas, y esperamos pues que y confiamos en Dios que les podamos retribuir todo eso con la medalla de oro y que ellos se sientan orgullosos de nosotros también.